Hola, buenas noches. Okay. Vamos a iniciar el ciclo de charlas, intersecciones, con nuestro primer invitado, que es Mauricio Cavistán, quien participa también en la muestra junto a otros artistas de una publicación que realizó y coordinó Paula Álvarez, que ya les describiré más adelante, pero antes voy a presentarles a Mauricio Cavistán de una manera un poco más en lista, digamos, aunque poco profunda, porque si no nos demoramos mucho. Cavistán nació en el 80 en Nicaragua, aunque lleva muchísimos años trabajando en El Salvador y es más salvadoreño que nicaragüense en cuanto a la profesión de su trabajo. Es co-curador de la sala de exhibiciones del Teatro Luis Poma, como también es co-gestor de Difar Teori, que es el grupo, el colectivo artístico del cual participa. Él ha exhibido en numerosas exposiciones en las que han sido curadas por personas muy renombradas como Tamara Díaz Bringas, Omar López Chaud, y además forma parte de la exposición Donde Hubo Fuego, que se encuentra expuesta en el Museo de Arte, curada por Simón Vega. Y además, una cosa igual muy importante, participó en la 56 Bienal de Venecia, en el pabellón de América Latina, algo que fue muy importante tanto en la carrera de Mauricio Cavistán como también para el proyecto que desarrolló, que se llamó Voces Indígenas. Lo que nos tiene aquí, básicamente, es conversar un poco sobre el proyecto Intersecciones y de la obra de Mauricio Cavistán. Intersecciones es un proyecto expositivo que está vinculado a una serie de seminarios, a un seminario que realizó, que coordinó Paula Álvarez y que tuvo como punto de conexión cuatro ejes que son comunicación, educación, patrimonio y memoria, derechos humanos, ciudad y medio ambiente y un eje sobre feminismo y juventudes. La selección de artistas, ya para la publicación que coordinó Paula, se hizo pensando precisamente en artistas que no solo buscaran ilustrar, sino más bien tuviesen una opinión, una investigación, una especie de ensayo visual sobre las problemáticas del país. En ese sentido, la obra de Mauricio Cavistán forma parte del capítulo número 2, que tiene que ver con patrimonio, memoria y educación. Mauricio Cavistán, participaste en el proyecto Intersecciones con el libro amarillo. El libro amarillo, como muchos sabrán, es un libro que fue elaborado entre 1979 y 1987 por el Estado Mayor con la intención de catalogar a personas y darle captura a gente que pensaba diferente al gobierno, ¿no? Estamos hablando de, en el marco de la guerra, guerrilleros, opositores políticos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, que fueron catalogados en este libro para luego darles persecución. Vos participás en el proyecto como también dentro de un capítulo que tiene que ver con memoria y ciudad. Cuéntanos de qué trata tu proyecto sobre el libro amarillo y cuándo lo realizaste. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a unirme a esta pequeña plática para hablar sobre mi obra que está participando en esta exhibición, ¿no? Bueno, el libro amarillo es un libro impreso en acetatos transparentes. Como bien has dicho, el libro amarillo original lo hizo el Ejército de El Salvador, de las Fuerzas Armadas de El Salvador de los años 80, con el propósito de distribuirlo entre las diferentes guarniciones y que identificar a los opositores políticos de la época, ¿verdad? Ya sea políticos de oposición de izquierda o comunidades de base, y pues bueno, es capturarlos, torturarlos, desaparecerlos, que ya es como la práctica habitual durante esa época, ¿verdad?, de guerra. Yo hice la resignificación, así lo podríamos decir, allá por el año 2014, como parte de una exhibición individual que hablaba sobre una investigación que hice sobre la guerra civil salvadoreña. ¿Por qué consideraste
muy importante abordar desde la creación el libro amarillo, en concreto, como hablabas también de investigación, en concreto, con qué personas te reuniste para realizar la obra. Fíjate que en el caso del libro amarillo, no me reuní con personas. Nunca he conocido a alguien que estuviera su ficha en el libro. Específicamente con esa pieza no me pasó eso. En el proyecto que te mencioné, que era un individual, una investigación sobre la guerra civil, sí tuve contacto con otras personas que formaron parte de otra pieza. Se llamó El Círculo de la Memoria, que en este caso eran Las Comadres. Pero en el caso del libro amarillo, más que todo, fue una investigación que hice, o sea, mucha lectura, que era parte de un proyecto grande que quería ver, que todavía está en pausa. Este libro amarillo es como parte de una trilogía. Entonces, en el caso de esa pieza, yo lo que hice fue una investigación más académica, podría decirse, consultando artículos y todo eso, y pues llegué a esto, que es el libro amarillo. ¿Por qué consideraste pertinente realizar la obra, teniendo en cuenta que, recuerdo esa exposición, si no me equivoco, se hizo también en el Centro Cultural de España, y si no mal recuerdo, las comadres se reunían en la sala del Centro Cultural, si no me equivoco, por unos cuantos días, y tenías otros elementos relativos a la guerra, como Requiem, por ejemplo, que era un video que rendía homenaje a las víctimas que habían muerto en el conflicto, partiendo del monumento que se encuentra en el Parque Cuscatlán. Entonces, teniendo en cuenta todo ese proyecto en sí, y las personas también participantes, ¿por qué consideraste pertinente realizar la obra del libro amarillo? Fíjate que cuando concebí la exposición, yo lo quería hacer como, bueno, es como un todo, ¿verdad? La investigación. Quería abordar diferentes perspectivas, ¿verdad? El Requiem, como dices, el homenaje a las víctimas que están en el monumento, pues era un homenaje. Pero también quería abordar otras partes que de la guerra civil a través de estas investigaciones. El libro amarillo era una parte de eso, o sea, la parte de los desaparecidos políticos, la parte que reflejaba la institucionalización de la desaparición forzada, ¿verdad? A través de un instrumento del Estado como era la Fuerza Armada, la parte en la que la memoria vista a través de las madres, a través de comadres, el proyecto que hice con ellas, y así, ¿verdad? Con otras piezas, ¿verdad? Entonces, Requiem era eso, ¿verdad? Y el libro amarillo era una pequeña parte en la que exploraba la historia del país a través de los rostros de los desaparecidos y a través de un documento tan esencial para entender esta parte de la historia de El Salvador, que son los años 80, ¿verdad? Estamos viendo ahora algunas imágenes, no sé si la logras ver, donde podemos contemplar el libro amarillo impreso en acetato, para que tengamos como una idea de cómo se visualiza, cómo se contempla y cómo se puede hojear cada una de las imágenes que están escaneadas y luego impresas en acetatos transparentes, ¿verdad? Sí, ahí, en realidad el objeto pues es un libro, ¿verdad? Y está ahorita en exhibición en el Museo Marte, pues si uno puede llegar y consultarlo, ¿verdad? Puede hojear las páginas. Ese es el objetivo de la pieza, o sea, que la gente se acerque y toque, ¿verdad? Toque y revise cada página, vea, o sea, los rostros, la información, que hasta cierto punto está traslapada, no se puede leer claramente, pero ahí está, ¿verdad? Hay una cosa que me llama mucho la atención, y aprovechando que lo has mencionado de manera académica, la investigación, en el sentido que has estudiado, investigaste informaciones que se habían publicado al respecto. ¿Qué papel juega, en este caso, tu propuesta concretamente? ¿Cómo lo abordas? ¿Como una especie de denuncia? ¿Como un ejercicio de memoria? ¿Cómo abordas tu obra? Fíjate que cuando pensé en la obra y cuando pienso en obras relacionadas con la guerra, obviamente está como el trazo de denuncia, pero en este caso yo me voy más por el hecho de crear nuevos archivos, nuevos objetos
que permitan desencadenar la memoria que está ahí encerrada, que está olvidada, que está archivada. En el caso del libro amarillo ya existe un documento que te puedes bajar en, te lo puedes bajar en internet, o sea, lo puedes consultar, cualquiera lo puede consultar, ¿verdad? Si cualquiera lo puede imprimir. En mi caso, pues, en el proceso, o sea, hubiera sido fácil imprimirlo, ¿verdad? Y dejarlo así como estaba, pero yo quería darle otra carga, y esa carga era la transparencia. Imprimirlo en transparencia era como darle una connotación de reflejar esa, cómo la identidad se diluye a través del papel, a través de la historia, a través del olvido. Entonces, eso es como lo que te podría responder al respecto, ¿no? O sea, son como varias cosas, ¿no? No solo es denuncia, es una reinterpretación también. Ya, sí, porque justamente la pregunta que te iba a hacer siguiente iba sobre ese tema, que me llamaba muchísimo la atención el ejercicio de sobreposición de retratos, que si en un momento determinado el libro amarillo identifica, clasifica para la posterior búsqueda, captura de personas, en este caso, al colocar los rostros uno encima de otro, diluimos completamente la identidad de Exacto. las personas. Y esto es un Exacto. elemento que me llama muchísimo la atención. Sí, en realidad, o sea, el proyecto, como te dije, el libro amarillo, o sea, es parte de una trilogía de piezas. Las otras dos, el libro azul y el libro rojo, son como abordan la historia de El Salvador a través de dos libros de historia, que tienen las mismas características que el libro amarillo que hice, ¿va? Que están impresas en acetatos. Y tiene que ver con todo lo que, cómo se aborda la memoria en El Salvador, cómo se pierde, cómo se diluye, desde diferentes formas, ¿va? Desde la misma burocracia, desde la misma academia, desde la misma escuela, desde la misma memoria personal de todas las personas. Entonces, o sea, ese era el objetivo, que se diluyera la identidad y también al hacerlo con acetatos transparentes, dar esa connotación de fragilidad, ¿verdad? O sea, una transparencia, o sea, un material tan nimio, como podríamos decirlo, como si fuera un cristal, ¿verdad? Que se puede romper bien fácil, se puede dañar bien fácil y es así como la misma memoria colectiva. Si no se cultiva, no se cuida, o sea, se muere, ¿verdad? Entonces, por ahí anda toda la implicación que tiene la pieza a la hora de hacerla. Muy bien, hay una cosa también que te quería preguntar y esto ya es concretamente con la exposición virtual que hemos montado, que igual estoy colocando un poco el Sí, video sí. donde que empieza a correr y a mostrar dónde está ubicada tu obra. Sí. Y tu obra se encuentra dentro del libro, como también de la exposición, en el capítulo 2, que es Cultura, Patrimonio y Memoria. Me llama mucho la atención la ubicación y me gustaría también que me comentaras cómo consideras vos que se conecta cultura, patrimonio y memoria como capítulo de intersecciones con la obra que nos estás presentando. Bueno, la verdad, por una buena razón, creo que la escogió Paula Álvarez, que es la curadora de la exposición. El documento es importante, o sea, el libro, o sea, de dónde parte mi pieza, el libro amarillo original, es un documento importante. O sea, como te dije al principio, muestra esa parte de la historia de El Salvador, ¿verdad? Que todo el mundo niega. Entonces, a partir de ahí, o sea, se pueden escribir muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas. Yo lo que hago es una reinterpretación a través de lo que considero relevante, ¿verdad? Que es la disolución de la identidad. Y sí, a mí me parece me ha parecido bastante pertinente que esté ese capítulo, porque, o sea, leyendo un poco sobre es el capítulo del libro, ¿verdad? O sea, va sobre todo eso, ¿verdad? O sea, en la memoria como, no sé, como sustento, ¿verdad? Como parte de nuestra historia que es importante, ¿verdad? No sé,
la memoria como, bueno, como parafraseando un poco una frase que me dijo Jorgelina Cerritos hace rato, la memoria, hacer memoria es hacer resistencia, es hacer justicia, es hacer verdad, ¿no? O sea, y es algo importante, ¿no? Algo importante, o sea, eso. Fíjate que qué bueno que comentas el tema de esa conexión que entendés. De hecho, conversándolo con Paula Álvarez, una de las cosas que ella me decía era que evidentemente no quería, cuando seleccionó las obras, que las obras formaran parte como una ilustración y que acompañara a los textos, sino más bien estaba pensando en cómo los artistas salvadoreños dialogan con los textos en función del pensamiento, cómo las obras también se convierten en un abordaje teórico también de la memoria, en este caso concreto, y en ese sentido son una especie de ensayo visual. Me llama muchísimo la atención lo que hemos estado hablando, porque precisamente ya antes hemos hablado de la investigación, que forma parte de un proyecto mucho más grande, que tuviste la participación dentro de ese proyecto con otras obras de las comadres. En ese sentido, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué piensas sobre una obra en cuanto a ensayo visual? Pues una obra como ensayo visual da para muchas cosas. Y otra obra que tengo es, no, y otras obras que han abordado sobre la guerra. Es bien interesante, o sea, cuando las he mostrado, he tenido contacto con gente y alguna gente se me ha acercado y me ha dicho, mira, ahí tengo a un familiar, ¿verdad? En ese montón de nombres que están pasando, por ejemplo, en la obra de Requiem. Y por ejemplo, en el caso del libro amarillo, fíjate que no he tenido como contacto con alguien que se me ha acercado y me ha dicho, mira, ahí hay una persona, pero sí, o sea, leyendo artículos y todo, y también que me han comentado, o sea, que hay personas de que, o sea, se sienten bastante como conmovidas en ese sentido, ¿verdad? De ver un documento así, ¿verdad? Porque ahí hay gente, ¿verdad? Conocida, ¿verdad? Y en casa yo también, o sea, viendo, cuando a veces reviso la obra otra vez, la miro y miro las fotografías, es como, uy, o sea, te encontrás rostros de personas que bien te podrías encontrar aquí nomás, cerca de mi casa o en tu casa, o sea, pucha, o sea, o sea, eso es lo interesante cuando una obra se vuelve, como tú decís, un ensayo visual, ¿verdad? Un ensayo que te permite, a través de la imagen, poder reflexionar sobre el tema que se está dando y cómo lo relacionas con tu memoria personal, porque, o sea, esta parte de la historia de Salvador tiene mucha memoria personal para toda la gente, ¿verdad? Incluso la mía, aunque yo solo la viví un par de añitos, ¿verdad? Solo vine en 89, entonces, pero, o sea, eso es lo importante de obras de este tipo, o sea, cualquier obra que pueda, o sea, ser consecuente con su entorno histórico y su memoria personal y colectiva, o sea, es importante, o sea, poder hacerlo, ¿verdad? Porque eso conecta con la gente y eso hace que la gente también recuerde y reflexione sobre el tema, sobre lo que ha pasado, ¿verdad? Ya como una última pregunta, Mauricio. Recuerdo una vez, y hablando de las conexiones con las personas, precisamente un tema que acabas de mencionar, ¿no? Hacer como vasos comunicantes. Fuimos a dejar, que me pediste que te acompañara, fuimos a dejar un documento a una persona, a una comunidad rural, y te acompañé, y encontramos a una persona que había sido afectada por la guerra. Me pareció muy interesante, justamente, poder encontrar a una persona que había sido afectada por la guerra, que daba testimonio. Recuerdo que la recogimos y porque ella, creo que era un domingo, la llevamos a la iglesia después. No era precisamente para esta obra, pero No. la pregunta era, a la que quiero llegar es, ¿cómo el arte contemporáneo puede establecer vasos comunicantes con la sociedad, con la comunidad, y cómo a través del arte contemporáneo pueden establecerse diálogos que permitan no solo denunciar o hacer acto de memoria o hacer un ejercicio estético o hacer cualquier tipo de acercamiento desde el arte en cuanto a reflexión, sino también cómo el arte puede ser un elemento que pueda ayudar a dialogar y a sanar a la población?
a sobrellevar cosas. ¿Cómo ves el arte contemporáneo en este sentido? Fíjate que por una palabra puede ser catalizador. O sea, en la experiencia que hemos tenido, que he tenido también con TFT, que hemos trabajado proyectos relacionados, el arte, o sea, simplemente es un catalizador. O sea, no es el todo, o sea, porque cuando se habla de memoria, o sea, en la experiencia que hemos tenido, o sea, lo importante es cómo la comunidad se involucra. O sea, la obra por sí no va a generar un vínculo si la comunidad no responde, ¿verdad? O sea, y eso es como, eso es lo que te podría decir, o sea, es como un detonante nada más. O sea, creo que lo importante aquí cuando se habla sobre memoria es que las mismas comunidades creen esta, bueno, están creando, o sea, esta reivindicación, ¿verdad? Local, que no viene del Estado, que no viene de, o sea, y por ellos mismos están generando todos estos recursos que permitan, que les permite no ser olvidados. Y así también generar esa energía para pedir más, o sea, pedir justicia, para pedir, o sea, reivindicar todo lo que han sufrido, ¿verdad? Entonces, el arte yo lo considero de esa forma, como un catalizador. También lo considero como, en este caso, como una creación de nuevos archivos que permitan traspasar a otra, bueno, a otra generación toda esta memoria desde otro recipiente, por ejemplo, un nuevo recipiente. O sea, yo creo que es necesario, o sea, yo considero de esa forma, los, digamos, piezas como las que hago yo, como las que hemos hecho con TFT u otros que están trabajando lo mismo, son resignificaciones que van... le están contando a nuevas generaciones lo que pasó en el pasado. Entonces, creo que eso es lo importante, la obra como catalizadora de todo esto. Bueno, Cabista, muchísimas gracias por participar en esta exposición. Muchas gracias también por compartir con nosotros en esta charla. Creo que ha sido muy interesante porque la gente sí conoce un poco sobre tu obra, conoce un poco sobre el proyecto, conoce también sobre el proceso de creación, cómo el arte contemporáneo puede establecer vasos comunicantes con la sociedad. Y creo que tu práctica, la verdad, resulta muy importante en ese sentido también. Quiero aprovechar para decirle a las personas que están viendo la charla a que visiten la exposición, una exposición virtual que tenemos montada en nuestra página web, www.cce.sv.org, y que ahí encuentren un ítem que se llama sala virtual, y ahí encontrarán un video sobre la exposición, encontrarán también archivos con imágenes y también verán información de cada uno de los artistas, como también un pequeño catálogo. Muchas gracias, Cabistán, y gracias a vos, gracias y a reiterar la invitación a todos. Muchas gracias.